Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura. Mi nombre es José Luis y estamos transmitiendo desde la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en Fray Servando, número 135, en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Ana Laura. Ella viene en representación del Museo del Estanquillo y de la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad. Perdón. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, antes de que nos cuente acerca del Museo del Estanquillo y de la Red de Museos, cuéntenos un poco sobre su actividad profesional. ¿Cómo es que llegó a trabajar ahora en un museo? ¿Qué estudió? ¿Qué la inspiró para decidir lo que ahora es? Este camino. Bueno, yo soy licenciada en bibliotecología y maestra en bibliotecología por la UNAM. Ya tiene bastantes añitos que salí de la maestría, pero justamente al presentarse la oportunidad de trabajar en el museo, me abrió un panorama muy distinto de que había muchas otras cosas por hacer. No era solamente quedarme en la parte de bibliotecología o de trabajar en una biblioteca que todo el mundo conoce, sino en realidad tiene más que ver con lo que es información en general, ponerla a disposición de los distintos públicos. Entonces, poco a poco fui tomando como más responsabilidades, por así decirlo, en el museo. Entonces, ahora manejo la página web, me hago cargo de las redes sociales. A partir de 2014 empecé la creación de unos micrositios de las exposiciones, que es un registro histórico justamente de las exposiciones que hace el museo. Y ahí la gente puede ver el boletín de prensa, la cédula introductoria, cada una de las piezas que formaron parte de esa colección. Todo eso se concentra en un micrositio y en este momento ya voy por el micrositio 24, que han sido las exposiciones que hemos tenido desde 2014. Y bueno, al tener yo también un familiar con discapacidad, fue que me sensibilicé un poco, empecé a acercarme a la posibilidad de participar con la Red de Museos. En un principio fue como un integrante más del museo con la red, pero después las personas del comité organizador me invitaron a participar y bueno, ahora soy la responsable del subcomité de difusión y redes sociales de la Red de Museos, entonces me hago cargo justo de la difusión de todos los eventos. Y le preguntamos esto porque justamente nuestro programa también lo ven las alumnas secundarias técnicas y pues que vean que existen muchas cosas por hacer en esta vida, ¿no? Y que además pues hay una carrera que es bibliotecología que a lo mejor algunas se pueden interesar en estudiar, ¿no? Es correcto. Este es un ejemplo usted para nuestras niñas de secundarias técnicas. Muchas, ¿no?, gracias. Cuéntenos un poquito sobre el Museo del Estanquillo. ¿Qué es el Museo del Estanquillo? ¿Por qué se llama así? ¿En dónde se ubica? ¿Qué colecciones tiene permanentes? Uh-huh. ¿Y si hay alguna temporal? Claro que sí. Bueno, el Museo del Estanquillo se ubica en una de las esquinas más icónicas del Centro Histórico. Estamos en Isabel la Católica 26, esquina con Madero. Ahí nos pueden encontrar de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Cerramos los martes y es entrada libre para todo público todos los días. Es el Museo de las Colecciones de Carlos Monsiváis. Lo que el museo muestra son las colecciones que él coleccionó, valga la redundancia, durante más de 40 años. Entonces, nuestra colección es sumamente vasta en piezas y en tipos de materiales, y justamente por eso es que se llama el estanquillo, porque así eran las tiendas que había antes en las que uno podía encontrar desde tela, alimentos, cosas para la casa y todo esto, lo que eran los llamados estanquillos. Entonces, Carlos Monsiváis consideraba que, dada la cantidad de posibilidades que tenía su colección, lo ideal era que fuera el Museo del Estanquillo. Entonces, correctamente el museo es Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. No tenemos exposiciones permanentes, todas son temporales, justamente porque la colección es de más o menos 25 mil piezas catalogadas hasta este momento.
que incluye pues partituras, maquetas, dibujos, grabados, óleos, caricatura, entre muchas otras. Entonces, vamos cambiando la temática de las exposiciones, buscando mostrar justamente la vastedad de la colección, y siempre la estamos enfocando a diferentes cosas. En este momento tenemos la exposición de Elio Flores, que es un caricaturista veracruzano, que está celebrando 50 años de carrera, y son más o menos 300 piezas las que tenemos en este momento en la exhibición en el cuarto piso. Inauguramos la exposición De tu piel espejo, que será una retrospectiva de la fotografía de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, es decir, las diferentes técnicas de fotografía que se dieron en ese lapso de tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos en el museo, más aparte de los talleres que tenemos en el área de servicios educativos, que todos los fines de semana están disponibles para todo público. Tenemos una terraza muy bonita que tiene cafetería, que tiene librería, y bueno, la vista a los edificios aledaños. Tenemos una sala de lectura donde se puede encontrar la urna con las cenizas de Carlos Monsiváis, y tenemos más o menos 2.500 títulos disponibles para consulta ahí en la sala. No, sin duda, datos muy interesantes y muy atractivos para que puedan visitar pues, todo mundo, ¿no? Y pues está en un lugar maravilloso que es el Centro Histórico de la Ciudad de México. Definitivamente. Aparte de que usted representa en esos momentos el estanquillo, también hay un grupo de museos que conforman una red, que se llama la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad. Cuéntenos, ¿qué es esta red exactamente? Es correcto. Somos más o menos 50 museos agrupados, no solo de la Ciudad de México, sino ya también de algunos estados de la República, como es Sonora, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. Y estamos trabajando justamente para crear espacios incluyentes, que todas las personas con discapacidad puedan visitar los recintos, que sepan que existen recintos en los que pueden conocer las exposiciones que hay. Muchos de nuestros recintos ya cuentan con visitas en lengua de señas, tenemos materiales en braille. Bueno, ya son accesibles obviamente para discapacidad motriz. Entonces, bueno, que sepan que existe esta red en la que forman parte, por ejemplo, el Museo de Arte Popular, el Museo de las Constituciones, el Museo de la Acuarela, los Museos Oumaya, el Museo de la Basílica, algunos así. El Museo de la Luz, es correcto. Y bueno, lo que buscamos también es hacer la cultura un derecho universal, bueno, es abrir estos espacios para que puedan ser visitados y estar a disposición del público. Bueno, sin duda las formas de atender un museo han variado bastante. Yo recuerdo que hace muchos años visitar un museo era ir y recorrerlo. A veces teníamos suerte, había un solo guía, y era el importante en el museo, ¿no? Ahora, cada museo tiene personas muy capacitadas para atender a todo el público. Es decir, la dinámica de los museos ha cambiado últimamente y para bien de la sociedad, ¿no? Porque además, pues, atienden a todo tipo de personas, ¿no? Totalmente. Como les comentaba, ya tenemos algunos que tienen ya guías que les dan la bienvenida en lengua de señas, o bien tienen videos que, igual en lengua de señas, que los invitan a visitar el museo. Lo que nosotros buscamos es justamente que sean independientes en su recorrido, que no necesiten que alguien, bueno, obviamente si lo solicitan, por supuesto sí, pero sino que se sientan a gusto y libres de poderse mover por los recintos, que disfruten a su propio ritmo las exposiciones. Y muchos de estos recintos ya también tienen actividades como talleres incluyentes que se llevan a cabo los fines de semana o a petición de las personas. Pero sí, la idea es esta, que se sientan más compenetrados, que se sientan a gusto, que se sientan libres, y además de todo, que si van con su familia también se sienta acogida por el personal, que no se sientan extraños, sino al contrario, tratamos de hacer estas actividades de sensibilización con las familias y con el público en general, para ponernos por un momentito en los zapatos
de la persona con discapacidad y que logremos esa empatía y esa convivencia que debería ser mucho más cordial. No, desde luego, esta es una forma de romper con el estereotipo de que los museos son aburridos, que es para gente rica o que es para gente culta. Los museos son para todos, ¿no? ¿Y qué actividades ofrece esta red? Bueno, justamente la mayoría de los recintos que forman parte de la red son gratuitos o tienen acceso gratuito para personas con discapacidad. Entonces, eso es algo sí es muy relevante. Los talleres también son gratuitos en la mayoría de los casos. Y ahorita estamos justamente preparando la sexta jornada por la inclusión. Esta red ya tiene más o menos 7 años trabajando. Este es el sexto año que estamos realizando la jornada. Son actividades de sensibilización o bien dirigidas a personas con discapacidad, pero todo el público puede acompañarnos. No, pues ahí está una opción para que puedan asistir a todos los museos que conforman esta red, ¿no? ¿Cómo podrían el público que está interesado ahorita, que seguramente ya se le generan expectativas para visitar los museos, ¿en dónde podrían consultar las actividades? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un blog que es redmuseospcd.blogspot.mx. Ahí estamos subiendo las carteleras de los diferentes recintos que van a estar participando. Y además tenemos una página en Facebook que es Red de Museos para Atención a Personas con Discapacidad. Y en Twitter estamos como @redmuseospcd. Ahí pueden encontrar toda la información. Van a estar saliendo las carteleras para que ustedes puedan visitar los recintos. La ventaja de esto es que tenemos recintos para esta jornada en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad. Entonces, eso facilita la posibilidad de que si les queda alguno cerca, pues puedan asistir, y que además, como es del sábado 23 de noviembre al domingo 1 de diciembre, les abarca 2 fines de semana en los que pueden visitar algunas actividades un fin de semana y otras actividades el siguiente fin de semana. Excelente. Pues ya nos habló del sexto coloquio. De la sexta jornada. La sexta jornada. Pero ¿y qué otras actividades tienen, aparte de esta sexta jornada, preparadas para el público? Justamente para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, estamos preparando el tercer coloquio que se llama tercer coloquio de discapacidad de acceso a la cultura, que en este año tiene el título La legalidad en la reproducción de obra para personas con discapacidad. En este caso vamos a tener el punto de vista de abogados, de artistas con discapacidad, de instituciones como Indiscapacidad y Discapacitados Visuales IAP, que nos van a estar dando los diferentes puntos de vista del por qué es necesario que haya reproducción de obras para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellas y se lleven una experiencia redonda al visitar el museo. No solo hacer el recorrido, sino además poder tocar alguna pieza o alguna textura similar a la pieza que les están describiendo. Entonces, lo que estamos buscando es tener este panorama de diferentes sectores. ¿Qué tendría o qué? Porque nuestros maestros de secundaria técnica, de hecho, ya han tomado cursos de en los museos de la red para atención a las personas con discapacidad. Y sin duda, yo creo que ha sido benéfico para ellos porque han podido innovar su práctica docente y poder atender a algún alumno con alguna discapacidad. ¿Hay alguna propuesta de algún curso para los maestros secundarias técnicas que tengan preparada? Sí, tenemos planeado para enero del 2020. Un curso justamente para dirección de secundarias técnicas especial para ellos, donde diferentes recintos de la red van a estar compartiendo las estrategias de trabajo que tienen. Maestras, maestros, aquí nos están ofreciendo una excelente oportunidad para procurar innovar nuestra práctica docente a través de las actividades que nos ofrecen los museos. Recordemos que la mayoría, bueno, casi todos los museos tienen alguna relación con los planes y programas de educación básica, ¿verdad? Y de hecho, el personal que trabaja en los museos en el área de servicios educativos conocen muy bien los planes y programas de casi todas las asignaturas de educación básica. Entonces, estén al pendiente de cuando salga la convocatoria para que se inscriban a este curso, porque
realmente se llena muy rápido. Y es una experiencia muy interesante justamente porque a lo mejor hay profesores que a lo mejor no han tenido alumnos con discapacidad, pero es bueno que conozcan, y habrá algunos que ya tengan alumnos con discapacidad y que no sepan cómo manejarlos de la manera correcta. Entonces, esto les puede ayudar mucho para que conozcan las diferentes técnicas que tenemos en los museos para a trabajar atención o algunos otros detalles y que les pueda funcionar. Una estrategia de sensibilización que utilizan los museos de la red es, por ejemplo, hacer una visita a todas las personas con los ojos vendados, hacer una visita, un recorrido real en el museo con los ojos vendados, a veces una explicación con lengua de señas. Y diferentes actividades que sin duda nos van a servir para innovar nuestra práctica docente, ¿no? Es correcto. ¿Algo más que nos quiera compartir, maestra Ana Laura? Pues no, más bien darles las gracias e invitarlos a que asistan a los eventos, que nos sigan en nuestras redes sociales y, bueno, que estén al pendiente del próximo curso que tendremos para que puedan inscribirse, y será un gusto recibirlos en nuestros recintos. Pues, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, agradeciendo la presencia de la maestra Ana Laura y agradeciendo al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés por las facilidades para la realización de este programa de GESTV, porque de GESTV, TV aprendiendo. Hasta la próxima. Muchas gracias.